Buenas tardes, amigos de Cintia Trujillo. En esta oportunidad voy a entrevistar al jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el docente Hugo Aguirre Castañeda, quien es comunicador social también de acá en nuestra ciudad. Buenas tardes, señor Hugo Aguirre. ¿Cómo están? Muy Acá buenas está. tardes, Nana. Gusto de Claro. verte y de escucharte. Gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia de tu medio de comunicación. Claro, muchas gracias. Bueno, primeramente me gustaría empezar preguntándole, ¿cuál es el principal cambio que usted ha visto en la comunicación debido a esta enfermedad que ha tocado este año, el COVID-19? Mira, hay A varios nivel cambios mundial. que me parecen muy importantes, vinculados todos ellos a las cuestiones de comunicación. Un primer asunto que tiene que ver ya con casi sentido común, porque nos está ocurriendo a todos los ciudadanos, está relacionado con el tema de la virtualización y digitalización de procesos de nuestra vida cotidiana. Nosotros, tú y yo, estamos en este momento hablando a través de la plataforma Zoom, que se ha convertido en una herramienta de uso permanente como Meet y como varias otras que existen. Eso por un lado. Por otro lado, también, precisamente porque ha habido confinamiento, muchos de nosotros estamos pasando mucho más tiempo en casa. Una parte por obligación y otra parte por cuidarnos, sobre todo quienes estamos por encima de los 60 años. Y entonces hemos visto la necesidad de fortalecer nuestras habilidades de comunicación interpersonal. Todos sabemos que los diálogos, la relación familiar es una relación comunicativa también, además de afectiva. Y como consecuencia de eso, estamos haciendo uso de nuestras habilidades de comunicación en casa. También es importante ver cómo la comunicación interviene en nuestra relación con el entorno externo a la casa. Por ejemplo, hacemos un esfuerzo siempre permanente por comprar a través de los deliveries, a través de plataformas. Ahora ya nos estamos desplazando, pero hay un cambio comunicativo económico muy interesante que permite que aceleremos los procesos de compra, que ahorremos en gasolina para no tener que desplazarnos hasta los mercados. Son múltiples los cambios, ¿no? Veo también que el proceso ha sido tan acelerado, tan violento, tan rápido, que quienes en las generaciones mayores se negaban a entrar al mundo y de lo digital, han tenido que hacerlo de todas maneras. Y ni hablar de quienes como nativos digitales están todo el tiempo navegando en la web, viendo series, utilizando la comunicación que llega a través de los medios de comunicación y las plataformas a nuestras casas. Son cambios radicales y muy importantes. Claro, dentro de estos cambios. Y dentro de estos cambios, ¿usted considera cuál ha sido la mayor fortaleza que tenemos nosotros los comunicadores para hacerle frente a esta problemática que se ha presentado este año, ¿no? El 2009, y que se promete también seguir de repente hasta el próximo año, ¿no? Sí, Todavía el parece ser cuidado. que vamos a tener una parte del próximo año en estas mismas condiciones, Ana, y creo que ya estamos preparados para enfrentar esa dificultad, que ya no vemos como dificultad, sino como una especie de condición que hemos aprendido a sortear. Tú me preguntas por la adaptación de los comunicadores sociales, y yo te voy a contestar más bien refiriéndome casi casi que al género humano. La forma en que las personas en general, no solamente los comunicadores, ingenieros, pescadores, cocineros, se han adaptado a esta situación ha sido ejemplar. En primer lugar, porque nosotros los seres humanos tenemos una habilidad vinculada a este concepto de resiliencia que hace posible que seamos flexibles y muy adaptativos a las realidades cambiantes. Claro que esta realidad, específicamente en el caso de los comunicadores, nos ha agarrado en un momento complejo, porque como te habrás dado cuenta, estamos en pandemia, en reclusión, por lo menos en nuestras casas, más tiempo del normal, cuando se produjo el cambio,
la vacancia, los intentos de vacancia presidencial, el cambio de Congreso. Y entonces la dimensión política de la vida ahora es cubierta por la mayoría de los comunicadores a distancia. Entonces se usa mucho más la tecnología para poder acercarnos a nuestras fuentes. Tenemos la necesidad, y creo que esto facilita las cosas, de conseguir las distintas versiones de un hecho a través del contacto con fuentes que están en dos o tres lados del hecho, del acontecimiento, y que tienen versiones divergentes, y eso es importante porque nos permite recuperar algunas cosas que el periodismo había estado perdiendo, ¿no? Que es este tema de un intento de hacer que la información cubra todos los flancos de los acontecimientos, que sea lo más objetiva posible, aunque eso ya no es necesariamente algo que está de moda, pero que termina siendo absolutamente necesario para que la gente tenga una orientación cuando se acerca a la información periodística cotidiana. Claro, y este confinamiento también, en todo caso, también nos está llevando a dudar un poco, a dudar mucho más acerca de lo que nos puedan decir los medios digitales, o también de lo que podemos encontrar en la información que podemos encontrar en las redes sociales, ¿no? Pero muy interesante tu pregunta, Ana, porque una de las cosas que pasaba antes y que sigue pasando ahora, probablemente con mayor intensidad, es el tema de las fake news. El tema de la información que circula en las redes y que no necesariamente es cierta. Ahora, precisamente porque estamos en confinamiento, tenemos más posibilidades y más recursos para confirmar la información, para buscar otras fuentes a través de la propia tecnología y a través de la web. Entonces, la mentira, las noticias falsas, la información tendenciosa, probablemente sea ahora menos eficiente para lograr los propósitos que puede eventualmente tener. Lo que me parece a mí es que nosotros los peruanos estamos además habituados a un comportamiento no necesariamente ético de todos los medios de comunicación, en el sentido de ofrecernos información sin sesgo, ofrecernos información sin intencionalidad oculta. Y entonces ahora tenemos más armas para sospechar, más armas para cotejar, más armas para despejar el camino de la verdad, que me parece que es importante. Por otro lado, también creo que es importante que tu audiencia sepa que han aparecido distintas plataformas mediáticas que compiten con los medios de comunicación tradicionales en la web. La Encerrona de Marcos y Fuentes, Ojo Público, IDL, qué sé yo, son muy importantes fuentes de información que además tienen el prestigio de haber ganado la confianza de sus oyentes, lectores, observadores. Entonces, yo creo que la profesión, a pesar de las circunstancias, está saliendo fortalecida de este contexto. Claro, claro. Y sobre todo, y ahora también eso nos va a llevar a consultar más fuentes. Pero, bueno, y el aspecto de la investigación, de la comunicación, nunca también puede estar deslindado para nada de la investigación, ¿no? Y en ese campo también usted tiene bastante experiencia, ¿no? Pero digamos, dentro de este recorrido que usted ha hecho de investigación en la comunicación, ¿Qué es lo más llamativo que ha podido encontrar, ¿no? Hasta el momento. Una de las cosas más interesantes está por el lado de la preocupación de la mayoría de académicos por entender el funcionamiento, entender los mecanismos, entender las posibilidades de saber, de conocer cómo se mueve la ciudadanía en relación a lo comunicativo. Las categorías de, por ejemplo, audiencia, siempre se han puesto en los últimos tiempos por delante de la categoría del ciudadano. Y entonces, en los canales de televisión, en los periódicos, en los medios de comunicación en general, y en las estrategias de marketing, siempre se hablaba del target, siempre se hablaba de la audiencia, siempre se hablaba del oyente, del lector, pero siempre atrás de eso está el ciudadano. ¿Qué tiene vida? ¿Qué tiene comunidad? Que tiene una relación interesada con los medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros los comunicadores empezamos a confiar demasiado en la información que proviene de las encuestadoras, de las empresas de elaboración de rating, de investigación de marketing,
dejamos de lado la investigación social y la investigación científica de comunicación que permite identificar realmente cuáles son los consumos de las personas, las motivaciones del consumo, por qué razón las personas desarrollan tal o cual comportamiento, o miran, o atienden, o tienen empatía con tal o cual candidato. Por otro lado, una de las cosas que ha pasado recientemente es que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las plataformas, las GAFA, Google, Apple, Amazon y Facebook, son además instituciones que se dedican a la recopilación de información de todos sus usuarios. Entonces, el momento en que uno saca una cuenta en Instagram, en Facebook, se convierte también en proveedor de información sobre su vida a esas organizaciones. Y esas organizaciones han desarrollado algoritmos para tener investigación mucho más precisa sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras comunidades interactuantes, nuestras redes. El concepto mismo de redes sociales que pasó de la sociología al mundo de estas redes sociales informáticas ha potenciado la capacidad de tener conocimiento de los ciudadanos por parte de las organizaciones que recopilan esa información y que después la distribuyen, la comercializan y la usan muy fuertemente. El mundo de la academia está entrando en eso a través de lo que se conoce como humanidades digitales. Y se está haciendo mucha investigación sobre Twitter, sobre las relaciones que existen en las redes sociales de la gente que usa Facebook, sobre la información y los contenidos que tiene Instagram. Es decir, muchísima investigación sobre ese asunto, que ya dejó de ser nuevo además, y que va avanzando cada vez en la posibilidad de conseguir la información que nosotros mismos le damos cotidianamente. Ya, ajá, claro, van incrementando el número de investigaciones que se van realizando, pero desde su perspectiva, si usted realiza, se puede decir, si observa de manera general esta investigación que tiene como objeto de estudio la comunicación, ¿usted le considera que está yendo por buen rumbo o de repente qué es lo que se necesita? Una de las características del objeto de estudio comunicación es su tremenda complejidad. Por ejemplo, los estudios de comunicación que se fijan en el comportamiento comunicativo de las personas tienen la necesidad de interpelar disciplinas como la psicología social, el psicoanálisis, el conductismo, la estadística y una serie de matrices teóricas y metodológicas, que lo que hacen es un intento de aproximación a la subjetividad, o sea, a la forma de ser cultural de determinadas personas y sus comunidades. Y entonces, ese es un asunto muy complejo porque está relacionado con una cultura, y las culturas difieren, inclusive dentro del mismo país. Dentro del Perú hablamos de una multiculturalidad, por lo tanto, investigar a los jóvenes que consumen videojuegos en Pucallpa o en Trujillo o en Chiclayo va a dar resultados diferentes, porque se trata de subjetividades diferentes que se acercan a una propuesta comunicativa lúdica importante. Entonces, quiero llegar a decirte que la complejidad del objeto de estudio comunicacional exige una gran complejidad epistemológica, una gran complejidad metodológica y además un conocimiento vasto de más de una disciplina. Claro. Por ejemplo, una de las cosas interesantes tiene que ver con la forma en la que votan los peruanos. Como tú sabes perfectamente, en los últimos procesos electorales, los que más invirtieron en publicidad no salieron ganadores. ¿Y eso a qué se debe? ¿Han equivocado su estrategia de marketing político? La gente dice que sí cuando dice que no. ¿Se da cuenta? Son cosas muy interesantes que se están investigando ahora. O el peruano común elige al último momento, en este caso que no, siempre se... Siempre elige con el corazón, con el afecto, con los sentimientos. Nunca leyendo el programa político del partido y elige porque tal o cual le cae mejor. Esas cosas son verdad, pero hay que probarlas. Y esa investigación es la que se está llevando a cabo ahora, sobre todo porque viene el proceso electoral del 2021.
Claro, se viene un proceso electoral en el 2021. Pero bueno, retomando un poco el tema acerca de la investigación y con lo que está basando también relacionado con la educación, dígame, todas estas investigaciones que usted ha podido realizar, ¿cuál es la que más recuerda y por qué? Mira, yo investigo muy poco, en realidad. Mi trabajo como jefe de departamento toma un porcentaje muy alto de mi tiempo. Y antes la investigación que había realizado estaba vinculada a la música del recuerdo, a la comunicación para el desarrollo, a la realización de diagnósticos comunicacionales. Pero estoy rodeado de profesores y profesoras que hacen mucha investigación. Y te cuento, por ejemplo, que tenemos en mi departamento, tenemos 5 o 6 grupos de investigación, por ejemplo, que están dedicados a investigar comunicación y salud, que tiene que ver con cambios de comportamiento importantes. Hay un grupo de investigación que investiga comunicación y cultura, que está estudiando los discursos que produjeron algunos novelistas peruanos a propósito de la identidad cultural local, a propósito de la publicación de revistas fundacionales en la época inicial de la República, que permitió generar una serie de representaciones vinculadas a la peruanidad. También tenemos un grupo de investigación que me toca coordinar a mí, pero que en realidad está dependiendo más bien del trabajo de un grupo de profesores muy jóvenes que se llama Comunicación y Subjetividades y que ha estado generando un montón de actividades y procesos de investigación que están relacionados con los imaginarios sociales, las representaciones sociales de la ciudadanía en el Perú, la forma como se ha percibido el gobierno militar de Velasco Alvarado en el mundo estético de la representación gráfica y una serie de investigaciones importantes, ¿no? Entonces, lo que podría decirte con absoluta certeza es que hay una gran temática, ¿no? Y eso que yo solamente te estoy hablando de 3 grupos, hay otros 3 más que tienen que ver con, por ejemplo, la telenovela, la narrativa, el cine, también, por ejemplo, claro, o investigación en cine. Hay una interferencia de sonido, Ana. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Ajá. Hola, le estaba comentando, le decía, el cine también es otro aspecto para investigar. Entonces, lo rescatable es la diversidad de temas que tiene el comunicador en sí para investigar, ¿no? Esta complejidad que muchas veces, o sea, también cuando se termina la universidad, empieza ahora viene la gran pregunta, ¿no?, del profesional. ¿En qué investigo, ¿no? Y para eso ya se solicita la ayuda de ustedes los docentes, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí hay una cosa que es muy interesante. En primer lugar, está el tema de la matriz académica. O sea, ¿en qué universidad estudiaste? Porque en esa casa de estudios hay una trayectoria histórica de la investigación en comunicación dependiendo de la cantidad de tiempo de existencia de la facultad o de la escuela. Entonces, hay un paquete importante de tesis, un grupo importante de docentes que son asesores y líneas de investigación definidas precisamente por el tipo de investigación que han decidido hacer los estudiantes. Entonces, claro. En Trujillo está la Nacional, la UPAO, la César Vallejo, la Fundación de Porres, qué sé yo, y cada una de ellas tiene líneas de investigación definidas. Entonces, los estudiantes reciben clases de investigación de los profesores, que son a su vez investigadores y que van abriéndole campo y enseñándoles a investigar las cosas que ellos investigan. ¿Te das cuenta? Entonces, mi universidad investiga cosas distintas a las que investiga la Nacional de Trujillo. La Nacional de Trujillo investiga cosas distintas a las que investiga la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Entre otras cosas porque son universidades donde la carrera de comunicación tiene especialidades o tiene acentos especiales, ¿no? En Cusco se enseña periodismo, relaciones públicas, en Trujillo se enseña relaciones públicas y comunicación para el desarrollo, qué sé yo. Nosotros tenemos 4 especialidades, antes teníamos 5, y las tesis se alinean en publicidad, periodismo, comunicación audiovisual y comunicación para el desarrollo. Yo he sido y soy todavía asesor de algunas tesis de varias de las especialidades de mi facultad.
Claro, y usted, bueno, y como docente, de repente, ¿qué es lo que usted recomienda que se debe hacer, que debe hacer el estudiante para que amanezca para que permanezca este espíritu investigador y no, y de repente con el tiempo no se vea opacado, ¿no? O se vea deslindado por otros asuntos. Hola, sino que Mira, una cosa que sino recomendamos nosotros en los cursos de seminario de investigación, en primer lugar, es que investiguen lo que está vinculado a su especialidad y a sus preocupaciones personales o institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres un periodista, lo recomendable es que investigues cuestiones sobre periodismo. Pero si además eres un periodista que trabaja en la Bacus, que investigues periodismo institucional. Si eres un periodista que está vinculado a un medio radial, que investigues lo que haces. Si no te gusta lo que haces, busca un tema que sea cautivador, que te enamore, porque va a pasar en el proceso de investigación varias cosas. Vas a tener que leer mucho, vas a tener que escribir mucho, vas a tener que usar metodología. Entonces, generalmente, el primer paso, que es el de búsqueda bibliográfica y definición del objeto de estudio, es uno tan complejo, digamos, arduo, que si no te gusta, lo vas a abandonar. A menos que seas un loco persistente que le encanta ese tipo de cosas. Como no necesariamente es así, lo ideal es tener un proceso de cortejo y enamoramiento de tu tema de tesis. De modo que, a medida que lo vas conociendo más, más amor vas a sentir por el tema hasta que logres casarte con él, digamos, ¿no? claro, eso es lo más recomendable, ¿no? De primero, ¿no? Claro. Y bueno, aquí otra pregunta. La investigación nunca está deslindada de la educación, como le decía, ¿no? Y también, y por eso en realidad era también la convocatoria de la entrevista para conversar con usted, ¿no? Dígame, ¿y usted cuál considera que es uno de los, cuál es el principal reto que se tiene actualmente en el sector educación aquí en el Perú? Mira, yo solo puedo hablar de la educación en comunicación. Tengo, Claro. obviamente, una opinión respecto a la educación primaria y El secundaria, tiempo. a la labor del MINEDU en este momento, que me parece loable. Pero con respecto a la educación de comunicadores sociales, hay una serie de cuestiones que están ahora en tensión. Muchas de nuestras universidades están en proceso de acreditación. Están involucradas en los diseños de sílabus y de carreras por competencias para lograr que los estudiantes salgan de la universidad dominando habilidades y competencias que los habiliten para trabajar en el mundo laboral. Desde mi perspectiva, a todo eso le falta un poco de humanidad, le falta un poco de impulso a la búsqueda del conocimiento desinteresado. Le falta crear en los estudiantes una necesidad permanente de conocer, sin que ese conocimiento se vea impregnado de un carácter utilitario. Conocer por el placer de conocer. Cuando un comunicador, además de formarse en la malla curricular universitaria, tiene múltiples preocupaciones que lo llevan a hablar y a conocer de estética, a trabajar filosofía, a estar atento a la coyuntura política, a tener un contacto permanente con la literatura, ese o esa comunicadora va a tener una formación mucho más sólida que aquel o aquella estudiante que va a la universidad, se saca 20 porque va a todas las clases chanca y no tiene ningún contacto con nada más que eso. Entonces, hay un porcentaje muy alto, muy, muy, muy importante de esfuerzo personal que debe llevar adelante un comunicador social para ser un buen comunicador social. Además, por otro lado, está este asunto de cultivarse como ser humano, como persona. Las malas personas nunca son buenos profesionales en ninguna carrera. Siempre van a cometer errores, siempre su mal comportamiento va a tener protagonismo
en su acción y trabajo profesional. En cambio, las personas generosas, abiertas, transparentes, que tienen altas dosis de compañerismo, tienen visión comunitaria y visión de futuro, aquellas que son buenas personas, siempre son buenos profesionales. No van a estar corriendo atrás del éxito. No van a estar buscando qué ponerse delante de las cámaras. No van a estar pidiendo dinero por las notas que hacen, porque no es ese su objetivo, ¿se dan cuenta? Su objetivo es seguir viviendo y tener la profesión como un complemento de su existencia, no como una herramienta para obtener trabajo y seguir viviendo de la mejor manera, porque no funciona así. Eso no estamos enseñando en la universidad. Eso es algo que debiera convertirse en un eje transversal formativo que no tiene nada que ver con lo ético, ni con lo moral, sino con lo vital y con lo existencial. Y eso nos lo enseñan en la casa, pero se puede reforzar en la formación académica universitaria. Claro. Bueno, en estas mejoras que se tienen que dar, o sea, en el aspecto de la educación superior del comunicador, también está la relación docente-alumno, ¿no? ¿Y cómo considera que, cómo está actualmente esa relación? Hablo de manera general, ¿no? De usted como docente, ¿cómo observa esta relación que se está dando? Mira, yo tengo ya casi 40 años de docente en distintas universidades y en distintos sitios, en distintos países. La relación ha venido transformándose, entre otras cosas, por la presencia cada vez más fuerte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta, por ejemplo, la relación ahora es una relación a distancia, bidimensional, en la que la imposibilidad de establecer un contacto directo, personal, contacto, ha sido de alguna u otra manera sorteada, porque este tipo de plataformas permiten algunas cosas que inclusive podrían mejorar la relación enseñanza-aprendizaje y la vinculación del docente con el alumno. Cada época tiene su tecnología y cada época tiene también sus maneras de permitirnos establecer relaciones con los estudiantes. También es importante decir que ha habido una transformación de los jóvenes que a partir de los 18, 19 años llegan a 16, 17, 18, 19, llegan a su universidad. Los jóvenes ahora son mucho más audiovisuales, sus exigencias académicas están más vinculadas con el entretenimiento, y entonces a los profesores se nos obliga, a través, por ejemplo, de las evaluaciones, a hacer una serie de concesiones fuertemente vinculadas con lo superficial, con lo visible. Tenemos que ser más activos, tenemos que mostrar mejores transparencias, tenemos que utilizar más películas y tenemos que ser más empáticos, más entretenidos. Yo no sé si eso sea realmente lo ideal. Lo que sí sé es que a muchos de nosotros nos evalúan los estudiantes a través de encuestas y en algunos estudiantes desarrollan sus propias encuestas para decirnos que a veces damos cursos muy pesados porque damos muchas tareas. En mi época yo no tenía la posibilidad de decirle a mi profesor que eso estaba, que no me gustaba. Y yo me atreví a decirle a mi docente que estoy dando muchas tareas a la semana y entregar el doble. Entonces, ahora lo que tenemos es un tipo de negociación que está muy fuertemente ligada, creo que, al mundo del espectáculo, más que al mundo de la educación. Se aprende de otra manera, no necesariamente más rápido, y los sistemas de educación superior no hacen que el estudiante pase de la descripción a la comparación, al análisis y a la conclusión. Así que llegamos a la etapa de conclusión. Generalmente nos quedamos en los tres primeros escalones. Y eso no es necesariamente lo ideal. Lo lamento, pero es así. No quiere decir que yo sea un mejor profesional. Lo que pasa es que el sujeto contemporáneo tiene necesidades distintas y entra a un mercado laboral distinto e investiga también de una manera distinta. Claro,
Bueno, también dentro de este, para ir finalizando ya, dentro de este sistema del sector educativo, o como lo llamaría, de acuerdo a la teoría sistémica, ¿no? También se mueven intereses, definitivamente intereses políticos también, ¿no? Usted, que por ese tema del licenciamiento, que se tiene que otorgar a las universidades y que ahora se le exige un cierto estándar de calidad, ¿no? ¿Cómo observa usted estos intereses? ¿Hay intereses o cómo se puede analizar? Los intereses son más económicos que educativos. Ese es un primer asunto. Yo soy de la época en la que se tenía que hacer tesis de bachillerato y tesis de licenciatura. Lo que está ocurriendo ahora no es exactamente lo mismo que ocurría hace 30 años. Hoy día la mayoría de las universidades han diseñado cursos dentro de sus mallas curriculares para que el trabajo de ese curso o de un proceso de curso sea o habilite al estudiante para obtener el grado de bachiller con los requerimientos que la ley exige ahora. Y después hacen la licenciatura, ¿no es cierto? Esa forma de proceder actual fue dispuesta por la ley y es tutelada o monitoreada por la SUNEDU, y hay universidades a las que eso le parece bien y otras a las que le parece mal, entre otras cosas porque lo que debiera cambiar no es solamente el tipo de estrategias que debemos seguir para graduarnos o las exigencias que debemos seguir para graduarnos, sino el tipo de institución que es la universidad. Nosotros ahora tenemos universidades que tienen fines de lucro y universidades que no tienen fines de lucro. Las universidades que tienen fines de lucro deberán pagar impuestos, las otras no. Entonces ahora hay una bronca para tratar de nivelar eso. O todas pagan impuestos o ninguna paga impuestos. Pero ese es un asunto de negocio. Ese es un asunto que tiene que ver con una institucionalidad educativa, pero que tiene un peso muy importante sobre lo académico. Porque yo trabajo en una universidad sin fines de lucro donde todo lo que entra se vuelve a meter a la universidad. Y nosotros tenemos premios de investigación, anuales y bianuales. Los profesores que ganan esos premios tienen un estipendio importante para poder desarrollar sus proyectos. Y eso no ocurre en ninguna de las universidades que tienen, que son universidades con fines de lucro. Porque no están obligadas a invertir el dinero que ganan en la misma universidad o en sus unidades, sino va a incrementar las utilidades del dueño de la universidad o del patronato que es dueño de esa universidad. Entonces, ese lado o ese asunto es importante que se sepa. Por eso es que hay algunas universidades que están en contra de la SUNEDU, que no quieren formar parte o que siguen queriendo pertenecer a la Asociación Nacional de Rectores, porque son instituciones que defienden intereses diferentes. Cada quien, legítimamente, me parece bien que esté así, pero lo ideal es que la universidad sea una, que no sea un negocio, que sirva para que investiguen y para que el conocimiento sea cada vez más importante en las áreas a las que cada una de esas universidades se dedica. Eso. Y que aporten al país, fundamentalmente. Claro, eso, que el conocimiento sea compartido, ¿no? Uh-huh. Exactamente, claro. O sea, que el conocimiento sea compartido sin muchos límites. Bueno, ya, para ir finalizando, ya, profesor Hugo, dígame, algún proyecto que esté realizando o alguna actividad que esté desarrollando usted actualmente como en el área de en comunicación. Bueno, nosotros estamos en permanente actividad. Ayer he estado dando una charla en Huánuco, mañana o pasado me toca hacerlo en Arequipa. Estamos en permanente movimiento. Y mi departamento realiza cada 15 días aproximadamente alguna actividad académica. La última de ellas ha tenido que ver con la ficción y la pandemia, hecha por el grupo de comunicación y subjetividades. Lo que me puedo comprometer a hacer es enviarte a tu correo electrónico y al correo electrónico o a la plataforma de tu medio de comunicación, de Siente Trujillo, la información de modo tal que puedan participar con nosotros cada vez que hacemos alguna actividad. Entonces, esa es una forma de compartir que me gustaría que cuentes con ella en el futuro.
Claro, bueno, muchas gracias a usted por su tiempo, por esta entrevista que ha sido de mucha ayuda y, bueno, le mando saludos hasta Lima, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, ha sido un placer conversar contigo. Te quiero pedir un favor, cuando tengas esto en el aire o en la plataforma o editado, te rogaría que me mandes el link para poder mostrárselo. Uh-huh. Claro, ya. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias también. Gracias. Muy bien. Hasta pronto.